Los funcionarios eran muy crueles. Les gustaba causarnos ese maltrato psicológico, esas bromas pesaditas que hacían a las 4 de la mañana. Entraban a tu celda, te traían una tira para medirte la cabeza. En aquel entonces, como teníamos la silla eléctrica, decían: es para medirte la capucha que tienes que ponerte a la hora de la ejecución. Claro, tú te despiertas a las 4 de la mañana y en el momento que te despiertas ves todo eso. Madre mía, ¿ya? Joaquín José Martínez fue detenido en 1996 en Tampa, Florida, acusado de un doble homicidio. Tenía 24 años en el momento de su arresto. Un año después, fue condenado a la pena capital e ingresado en el corredor de la muerte en espera de la ejecución de la sentencia. Los fallecidos en el crimen eran el hijo de un policía, al parecer vinculado con el narcotráfico, y la novia de este, una bailarina de un local de striptease. Con la presión exterior, capitaneada por sus padres y con la ayuda de personalidades relevantes y la presión diplomática española, se consiguió la nulidad del primer juicio y la convocatoria de uno nuevo. La sentencia quedó revocada en el año 2000. Al año siguiente, ya en 2001, y tras la celebración de un nuevo juicio, es declarado no culpable y puesto inmediatamente en libertad. Desde entonces, reside permanentemente en España y da charlas sobre su caso allá donde se lo reclaman. Uno de los temas recurrentes que siempre afloran en estos encuentros es el caso de otro español que pasó 16 años en el corredor de la muerte. Se trata de Pablo Ibar, que en mayo de 2019 tuvo derecho a un nuevo juicio. Pero Ibar no consiguió la libertad, sino evitar la muerte. El veredicto fue de culpabilidad, pero la sentencia de cadena perpetua y no de muerte como en la anterior. Joaquín José espera algún día poder abrazar a Pablo, frente al que se abre de nuevo un largo camino de recursos judiciales con el objetivo de conseguir la libertad. La verdad es que cuando estaba preparando un poco la entrevista, pensaba, qué suerte tengo de poder entrevistar a Joaquín José Martínez, un hombre que de alguna manera fue arrancado un poco de las garras de la muerte, en cierto modo, y no porque tuviera una enfermedad terminal, pero en realidad la suerte fue tuya, ¿no? ¿Te molesta reconocer que fuiste un hombre que estuviste a punto de ser, bueno, no sé... ¿Asesinado sería la palabra? ¿Cómo le llevas esa relación con ese asunto de tu posible ejecución? Es un label, ¿no? Muchas veces me preguntan cuando voy a hablar a algún sitio, algo, es una cuestión que mucha gente no entiende y bueno, es la primera vez que me preguntan, pero lo llevo mal porque sea un activista, me dedique a la informática, sea padre de 7 hijos como soy, sigo llevando ese label. Soy el ex condenado a muerte que estuvo en Florida o el primer español que salió del corredor de la muerte. No es fácil llevar, no, es un label que creo que no lo borraré nunca de mi vida. Dices que no es fácil llevar, sin embargo, tú en parte de tus actividades, una de ellas la has dedicado a luchar contra la pena de muerte, etcétera, etcétera. De alguna manera te fuerzas a revivir una y otra vez ese pasaje, ¿eso te causa dolor, pero lo compensa otras cosas? Yo creo que, de alguna forma u otra, el recordar los momentos malos que he pasado me hace más fuerte. Me hacen vivir la vida de la forma que la vivo hoy por hoy. Yo vivo cada día como si fuese el último. Claro. Yo vivo aún hoy como si estuviese aún en el corredor de la muerte. Cumplo mis tareas, mis deberes, todos los días. Y, claro, aprovecho cada segundo de mi vida y de esta forma, mirando atrás, soy la persona que soy. El momento que deje de recordar esos malos momentos que he pasado, creo que volvería a ser la persona que era antes del corredor. Una persona egoísta, arrogante, estúpida, que solo pensaba en sí mismo. Ese joven de 24 años que en el 97 es condenado a muerte en aquellos momentos en Florida, que era donde se produjo el juicio y donde tenía que llevarse a cabo la ejecución. Sí. El mecanismo, el procedimiento era la silla eléctrica. Sí, en aquel entonces. Luego se cambia, pero en aquel entonces, cuando entro yo al corredor es una cosa surreal, porque claro, están debatiendo si la silla eléctrica es humana o inhumana por parte de la Corte Suprema de Florida. Debaten si es humana o inhumana continuar utilizándola, porque claro, han ejecutado dos compañeros, les llamo compañeros hoy, en aquel entonces les llamaba asesinos, ya, pero
es otro tema aparte. Y la ejecución ha sido tan trágica, tan inhumana y cruel, que a la hora de la sobrecarga, los compañeros pues han sufrido. Han gritado por el dolor. Yeah. Incluso una llama de fuego salió de la cabeza de uno de ellos. Posteriormente, y esto lo he contado pocas veces, posteriormente la Corte Suprema dice, sí, vamos a continuar usando la silla. Funciona bien. Vuelve a fallar y nos ponen la inyección letal. Pero en ese proceso, cuando está ocurriendo todo esto, todo este debate, nos llega un cuestionario. ¿En serio? A cada preso condenado a muerte, 476 presos recibieron un formulario con dos casillas. Si tuvieses que elegir el método de ejecución, ¿cuál elegirías? Y tenías que poner la casilla de silla eléctrica o la casilla de inyección letal. Tu firma y tu número de... bueno, tu número de preso, 124396, que era el mío. Es una crueldad añadida a una serie de crueldades que tú algunas veces has narrado, ¿no? Sí. De actuación del personal penitenciario. Bueno, ahí no. Sobre todo, perdona, sabiendo que eras inocente. Sí. Quiero decir que eso era doblemente gravoso, ¿no? Sí, bueno, inicialmente, y yo tengo que hablar claro, ¿no? Al principio se me ha tratado muy mal en el corredor por parte de los funcionarios, ¿no? Pero posteriormente, gracias al apoyo que se vio dentro del corredor, que recibí por parte de las instituciones, bueno, incluso los senadores, esta visita especial por parte de los 6 senadores, permite que los funcionarios se comporten de otra forma conmigo. ¿Eso hace que cambien? ¿Les llega la información de que hay mucho apoyo tuyo fuera? Muchísimo. Bueno, les llegaba todos los días en forma de las cartas que tenían que traer con cajas, las cartas que recibía yo de España. Ya no hablemos de la Navidad, por ejemplo, los estudiantes me enviaban postales escritas, unas cosas que decía yo, madre mía, sí que estoy bien arropado ahí fuera, ¿no? Y me sentía que tenía apoyo y que había gente que estaba luchando por mí, que creía en mí. Tú, por ejemplo, has perdonado a tu exmujer, cuyo testimonio fue, yo diría que clave o fundamental, una pieza importante para la condena, que luego se revocó y de la que ahora hablaremos, revocada en el año 2000. Sí, bueno, la primera declaración de mi exmujer me hace mucho daño en el juicio, evidentemente. En el segundo juicio no llega a declarar. No me has dicho si la has perdonado, todavía. Sí. Le he perdonado. Le he perdonado ya hace mucho tiempo, muchos años. Y te digo la verdad, lo hice porque si me pongo a pensar en todas las personas que tuvieron que ver con mi llegada al corredor de la muerte, no era solo mi exmujer, era fiscales, policías, juez. Eran muchísimas personas implicadas. Había habido una confabulación, en cierto Exactamente. Modo. Se ha hablado a veces de eso, ¿no? Las pruebas, el sheriff... Había que encontrar una persona responsable para callar bocas. Este caso era... No era solo dar con el asesino o asesinos de esta pareja. Era entender cómo era posible que el hijo de un policía, un jefe del departamento de pruebas, pudiese tener un hijo que era narcotraficante. Y eso traía otra serie de preguntas. ¿Quién suministraba a este joven? ¿De dónde venía el material? Generaba nuevos interrogantes que quizá no querían despejar. No era algo que querían tocar. Y eso es lo que causa las prisas, la presión y... el chivo expiatorio, que en este caso fui yo. Mire, Joaquín, yo escuchándole no puedo evitar pensar en Pablo Ibar, la verdad. Ha estado más años incluso que usted en el corredor y pensar esa travesía, ¿no? Él también proclama su inocencia, ahora sabemos que al menos no será ejecutado. Ya, ¿qué nos puede decir? Usted es el que le puede comprender quizá mejor, ¿no? Al menos de los españoles, ¿no? Me duele toda la situación que está pasando Pablo Ibar, porque claro, yo estaba convencido que el sistema norteamericano había cambiado. Usted ha partido de la pena de muerte, según he leído. Exactamente. Aún estando en el corredor de la muerte, seguía
creyendo en la pena de muerte. No creía en el sistema que me llevó al corredor de la muerte, pero sí creía en el sistema, ¿no? Luego, posiblemente, claro, a raíz de lo visto y de las cosas que había dentro del corredor y los compañeros con los que compartí mucho tiempo, me di cuenta que la pena de muerte no servía para absolutamente nada. Claro. Por el tema, momento, Ibar se ha salvado de ella, ¿no? Sí, pero tendría que estar en casa. Ya. Tendría que estar aquí con nosotros. Y no se puede explicar. O sea, yo sinceramente pensé y pensaba que el sistema había cambiado y que con un nuevo juicio, esas pruebas que se presentaron en el primer juicio de Pablo no tendrían nada de peso en este segundo juicio. Y ha sido lo contrario. Pero al final, para que una persona salga del corredor de la muerte, y estamos hablando del caso de Pablo igual, hace falta más que ser inocente, hace falta más que un buen equipo de abogados, o hace falta más que tener el apoyo político de organizaciones. Hace falta que alguien de esa otra parte, de ese otro lado, me refiero al otro lado de la justicia, sea fiscal, sea departamento de policía, un simple policía, un simple alguacil o un juez, piense por un momento: oye, ¿y si nos estamos equivocando? ¿Y si este hombre es inocente? Y eso lo tuve yo. Lo tuve yo con el fiscal, que ayudó a mis abogados a encontrar nuevas pruebas, nueva información, que demostró en mi segundo juicio que era inocente. Pablo no ha tenido eso. De todos modos, no podemos cerrarle la puerta a la esperanza, ¿no? Supongo que la familia... No, la esperanza es el último que se pierde, ¿no? Pero tiene un camino aún largo por delante. Yo seguiré luchando por él, seguiré hablando por él y por todos los demás condenados a muerte. Es muy difícil porque la verdad me emociona el pensar que podría estar aquí con nosotros. Que en vez de estar sentado Joaquín José Martínez, estuviese Pablo Ibar, ¿no? Duele pensar el dolor que están pasando su padre, su familia, su mujer. Y lo sé porque mis padres también lo pasaron por ahí. Joaquín, quiero agradecerle que haya venido a estar con nosotros. Ojalá la próxima vez sea, como usted dice, podamos cambiarle por Pablo Ibar y sea él el que esté aquí sentado, porque eso demostrará que... Tenerlo aquí a mi lado, por lo menos a su lado. Por lo menos. Usted decía, me cambiaría por él ahora mismo, ¿no? Sí. Si estuviera en libertad. Pues sí. Nada, muchísimas gracias. Ojalá se cumpla ese sueño. Y gracias por la lucha que lleva adelante. Gracias a vosotros.